Luisito preguntaba con deseos de saber las cosas que a sus años no podía comprender. ¡Pachito, qué alegría! Casi no llego porque es que estoy preparando todo lo de la campaña. Sí, las vallas, y súper encamellado. ¡Vaya, súper encamellado con lo de mis vallas. Sí, todas son con unos mensajes súper tenacísimos. Esperamos que vayan las vallas. Escuchen lo que estoy preparando y ya casi listo para salir. Sí, por ejemplo, esta que dice... uy, esta es una vallísima. Uf. Uy, ¿yo dónde la pondría? La pondría, a ver, ¿cuál es la valla más vista de Bogotá? La más. Uy, es que hay tantas, pero es que esta es mucha valla. ¿Quién ha hecho más goles con la zurda? ¿El Tino o Falcao? No todos se ven bien pegándole con la zurda. Uy, qué valla. Pachito, tu pregunta no podemos contestar. Y si la contestamos, en las mismas quedarás. Tengo esta para mover la conciencia ciudadana, ¿sí? A ver. Uy, es que es... Uf, qué inteligentes. Esta es mucha vallísima, ¿sí? Yo la pondría, por ejemplo, en Monserrate como un aviso tipo Hollywood. A lado de Monserrate. Guadalupe, sí. Sí. Guadalupe, no, ¿qué es mejor, ser pobre o ser rico? Los ricos en Colombia somos muy poquitos, los pobres son muchos más. Exigimos igualdad, todos queremos ser pobres. Tu pregunta no podemos contestar, y si la contestamos, en las mismas quedarás. Yo creo que la que más roncha va a causar es esta, sí, porque es como es el contexto de lo que estamos viviendo, sí. A ver. Uy, es que es demasiado, sí, esto sí fue, yo la verdad no sé cómo la logré sacar, pero me parece lo más inteligente, ¿sí? A ver. Si ningún presidente sirve, ¿para qué elegir presidente? Mejor elegir vicepresidente. Pachito, tu pregunta no podemos contestar, y si la contestamos, en las mismas quedarás. Esta es la suma total de la inteligencia, ¿sí? A ver. Uy, queda demasiado valla. Por ejemplo, en Unicentro quedaría bacanísima, ¿sí? Uy, qué valla tan tenaz. Si lo único que nos congrega es la selección de fútbol, si lo único que nos da alegría es la selección de fútbol, pues entonces que nos gobierne la selección de fútbol. Marquémosle un gol a la corrupción, ¿sí? Estoy impresionado. Y Peckerman de vicepresidente. Sí. Esta es solo para pensadores, únicamente para pensadores. O sea, usted va en el carro manejando su carro, ¿sí? Y de pronto ve la valla y entonces usted queda pensando, ¿sí? ¿Quién fue más inteligente, Einstein o Darwin? Pachito, tu pregunta no podemos contestar, y si la contestamos, en las mismas quedarás. Bueno, voy a contarles tres ultimitas y me voy, sí, porque es que me están esperando los creativos para sacar más vallas. ¿Ah, sí? Sí, porque como dirían en Cali, vallas donde vayas, nos veremos en las vallas, sí. ¿Qué es mejor, subir de abajo hacia arriba o bajar de arriba hacia abajo? Pachito, tu pregunta no. Con esa pregunta haga un curucucho. Si la contestamos, en las mismas quedarás. Bueno, esta otra, ahí está. Esta es muy inteligente, ¿sí? A ver. ¿O es mejor quedarse callado y parecer idiota en lugar de hablar y no dejar la menor duda? Pachito, tu pregunta no podemos contestar, y si la contestamos, en las mismas quedarás. Y como hemos firmado los TLC con varios países, sí, que el país se ha modernizado mucho por los TLC. Sí, mucho. Sí, mucho. Esta es una valla que va a causar roncha, sí. Esto va a causar, esto va a ser de gran escándalo nacional. ¿A quién le importa lo que se importa si lo que importa ya no importa? Pachito, tu pregunta no podemos contestar, y si la contestamos, en las mismas quedarás.